pero nos preguntamos qué es la posicionaria. Entonces, si somos nerviosos, tenemos que irnos a un hilo, pero la posicionaria es que una parte de un objeto a diferentes escalas se parece a todo, es muy parecido a todo. Aquí les puse una imagen. En estos árboles, si yo estoy a una altura, yo lo que veo son árboles. Si yo bajo un poco, pues sigo viendo más o menos la misma consistencia de árboles, la misma tupidez de árboles. Entonces, de eso se trata la posibilidad, que a diferentes escalas se parece a todo, es muy parecido a todo. Pero, ¿dónde existe la posibilidad? La posibilidad se presenta. Pues voy a retirar muchísimas cosas. El crecimiento de árboles. ¿Y para qué le sirve el crecimiento de árboles? Los árboles tienen un crecimiento autosimilar para reducir el estrés que le puede ocasionar el aire para soportar más el viento. Este tipo de brócoli, también es autosimilar, porque si yo agarro una parte, es muy parecido al todo. En los rayos, en los helechos hay otro que el crecimiento de las hojas, en los relámpagos, en las costas, en las playas, tienen a tener un comportamiento autosimilar. Y todo más ahí, en nuestro cuerpo hay autosimilar. En el corazón, el ritmo cardíaco que tiene el corazón tiene un comportamiento autosimilar. Estudios recientes, bueno, antes se decía que era muy uniforme el latido. Ahora se dice que el comportamiento que puede tener un corazón sano es autosimilar, que siendo repetitivo eso tiende a traer problemas porque una persona enferma. En nuestra planificación de venas del cuerpo también tenemos un comportamiento autosimilar. En los míos, en los mismos adiós de los pulmones, sigue habiendo autosimilar. Pero ¿qué tipo de aplicaciones tiene esta autosimilar? Pues, en redes complejas. Eso es con lo que vivimos a diario. Un celular funciona de esta manera, con redes complejas, de una forma autosimilar. El crecimiento de ciudades. Pero el crecimiento de las ciudades tiende a tener un comportamiento de esta manera. Entonces, ¿por qué es tan importante la posibilidad? Mandelbrot propone a esta nueva, digo, a la posibilidad como una geometría de la naturaleza. Entonces, se dice que las estadísticas geométricas, tales como la autosimilaridad, que es lo que vamos a hablar bastante, escalabilidad y capitalidad, se manifiestan en las propiedades físicas. Las propiedades que podemos estudiar. Existen muchos reportes que hablan de posibilidad. Dice que la propiedad de transmisión no es característica de la posibilidad, pero por desgracia esto se ha convertido en un aspecto solamente, en una transición visual. Un sistema, uno dice, este sistema tiene autosimilaridad, pero a simple vista. Uno agarra el sistema y luego le hace un zoom y dice, no, pues sí se parece un poco a este. Entonces tiene autosimilaridad. Pero si vamos a hablar de autosimilaridad, tenemos que hablar de reglas de escala para poderlas explicar mucho mejor. Entonces, intrínsecamente a la autosimilaridad podemos encontrar leyes de escala que la rigen. Proporcionando relaciones ya matemáticas que conectan patrones de posibilidad con diferentes escalas. Entonces, eso sí, creo que es muy claro. Si vamos a hablar de autosimilaridad, tenemos que hablar también de reglas de escala para poderlas describir mucho mejor. No decir a simple vista tiene autosimilaridad. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿esto cómo lo llevamos a Carpero? ¿Qué es lo que nosotros trabajamos? No vamos a hablar de las maravillas que tiene Carpero como materia. Pero sí, lo que nosotros hacemos. Este tipo de sistemas es adaptable al grafeno, específicamente, es lo que estamos haciendo ahorita,
a estructuras que rompen la simetría usando sus casos. Estructuras que pueden obtener la simetría usando sus casos. Hay otro tipo de sistemas que se pueden usar para poder generar nuestro sistema, pero en este momento vamos a hablar de sustratos que rompen la simetría. Y entonces lo que nosotros hacemos en Apeno es calcular las unidades de transmisión y transporte a incidencia normal y oblicua para electrones de carga pasivos que tienen que ver. Entonces lo que se propone en este trabajo es una estructura de una regla basada en un modelo de estructura fractal. No nos vamos a meter con nada de fractales, solamente con autosimilitud. Entonces se propone un potencial del tipo Cantor teórico, en el cual se escala el alto de las barreras y el ancho, y además también la componente, el centrado de las barreras en la componente E. Ahora lo sigo. Este potencial consiste en una barrera, que es la primera generación, es una barrera principal centrada. O sea, el ancho de la barrera es exactamente, el de la verde es exactamente hasta aquí y es exactamente acá. Entonces no hay ningún problema con esa barrera. Ahora en la siguiente se divide en tres la barrera verde y se toma solamente la de la derecha, que es la roja. Si fijan, ya se recorrió, no está centrada. Y se vuelve a dividir dos barreras iguales de anchas, se ponen justamente en el centro. De este lado y en el centro del verde de aquí. Ahí ya lo dividimos, dividimos la barrera. Ahora esta también se divide en el alto. Esta también lo dividimos en tres y solo nos quedamos con el lado. Entonces la segunda generación ya son tres barreras, pero de diferente alto. Y además en diferente posición. Lo que sigue es de que en cada generación el ancho de la barrera es exactamente el mismo. Este exactamente el ancho. Ahora se vuelve a dividir en tres, se toma a la derecha, este también se divide en tres, pero le aparecen dos hijitos a cada una de las más pequeñas. Se puede echar una tras otra, otra y otra. Entonces ahora tenemos siete barreras con diferente alto cada una y el mismo ancho. Pueden estar centradas en diferentes lugares. Entonces, sucesivamente, en la siguiente volvemos a dividir entre tres. Dividimos los altos en tres, o sea que este es un tercio de este, y es un tercio de este, y es un tercio del mecánico. De esa manera nosotros construimos este potencial, que además es autosimilar, y bueno, aquí está quien lo ha hecho. Y entonces, ¿cómo sacar el escalamiento? Para este potencial se usan sistemas. Se usan sustratos que rompen la simetría para poder generar. ¿Y qué es lo que se calcula? Para encontrar el escalamiento. Entonces, para el escalamiento, primeramente se identifican las propiedades de escalamiento en cada una, en cada uno de los resultados, de forma individual, y luego enseguida se combinan para obtener una expresión general. Ya de todo. Como si fueran parámetros. Se encuentra la posibilidad de las reglas de escala correspondientes a la probabilidad de transmisión y transporte. Lo que se ha hecho en la referencia anterior es solamente transmisión a incidencia normal. En este trabajo se pretende hacer transmisión a incidencia oblicua y transporte. Esto es bastante perfecto. El potencial que se propone sigue una regla de escalamiento que lo hace infinitamente autosimilar. Y entonces la suposición es de que el coeficiente de transmisión y transporte mostrará algunos restos de las propiedades geométricas del potencial. Y la motivación es de que el interés principal de este trabajo es las propiedades que acarrea un sistema auxiliar basado en el grafeno. Que existen pocos estudios sobre esto. Hay muchos reportes sobre similaridad a simple vista. Sobre escalamiento existen muy pocos. Calcular las propiedades de transmisión
a diferencia oblicua y con sus reglas de escala y también las de aquí en 5.3, propiedad del transporte, también con sus respectivas reglas de escala. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para poder generar el sistema, se ponen diferentes sustratos y esos provocan un rompimiento de simetría en la sábana, de café. El óxido de silicio no rompe la simetría, es muy noble con el café, pues acopla muy bien, entonces no los mueve los conos. Cuando ponemos el carbón de silicio, este sí nos abre un gap y con esto nos lleva a una barrera y también un pozo, pues una barrera y un pozo, y de esa manera nos vamos construyendo nuestro potencial o nuestro sistema, el sistema de superredes. Ahora, ¿cómo estudiar esto? Para cada barrera nosotros tenemos que la rige esta ecuación de Dirac con soluciones de esta manera, la función de onda y los diferentes valores. Ahora, ¿qué pasa donde no hay barrera? Donde no hay barrera, esto es el gap que nos está generando. Ese término se refiere al gap. Entonces, este desaparecería, este también, y nos quedamos con lo que es llamado conos de Dirac, que es una relación de dispersión lineal. Si se fijan, al quitar este, se eliminan todos los cuadrados. Entonces nos va a quedar la relación de dispersión lineal, que son los conos de Dirac. Y al pasar a este, la relación de dispersión se hace parabólica y nos está generando un gap. Ahora, ¿cómo encontrar, cómo estudiar este sistema? Nosotros proponemos un sistema multicapa de la siguiente manera, y entonces se debe de cumplir en cada interfaz las condiciones de continuidad. En cada una de ellas debe haber condiciones de continuidad y debe de cumplirse. ¿Y cómo encontramos la relación de las amplitudes en esta región con estas? Pues de la siguiente manera. Nosotros podemos relacionar de la ecuación anterior, podemos escribirla de esta manera, y cuando nosotros queremos la relación de esto con los finales, pues simplemente despejamos y así le nombramos a estas matrices, que son las matrices dinámicas, y las tres son las matrices de propagación. Enseguida tenemos que ver de esta interfaz, de la 1 a la 2, donde también se deben de cumplir las reglas, las condiciones de continuidad, y nosotros llegamos a esto. Bueno, una vez sustituyendo ya el anterior, encontramos las relaciones del primero con el segundo y lo reemplazamos aquí. Llegamos a esto. Si hacemos lo mismo para cada interfaz, que es donde se debe cumplir la condición de continuidad, llegamos a esta ecuación y a esto nombramos nuestra matriz M, y la transmitancia estará dada por el elemento 1, 1 de esa. De esa matriz, y aquí tenemos ya la conductancia, y sin perder pues podemos calcular la conductancia que está relacionada con lo que acabamos de calcular de transmitancia. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, el programa, la simulación que nosotros hacemos es esa. Calculamos la transmitancia que era la anterior, hacemos todo para que calcule esa parte de transmitancia, y enseguida la parte de conductancia. Bueno, ahora sí vamos a resultados. Estos resultados que les presento son los que ya ha hecho el compañero Dan. Y lo que nosotros él lo hace a incidencia normal. Entonces lo que nosotros pretendemos hacer es hacer una diferencia oblicua. Entonces, si se fijan, él calcula la transmitancia, incluso de la energía. Y ahora el escalamiento, solamente para cuando varían las diferentes generaciones. La regla de escala que él encontró es la siguiente, que donde G es el número de generación, que la transmitancia de acuerdo a una generación
es la siguiente generación elevada a la potencia nueva. Y nosotros reproducimos estos resultados, y aquí está su regla de escala que la encontró. Solamente cuando se varía la generación, esta es la regla de escala, para diferentes generaciones. Y dicen, pero ¿por qué? Si lo hacemos para generaciones más pequeñas, nuestras reglas de escala no empalman también. Entonces, esta es una restricción que tiene que ser de una generación 6 o más, para que tengamos una regla de escalamiento mucho mejor. Si lo hacemos para 5 y 6, también va a aparecer algo de escalamiento, pero no coincide exactamente. Entonces, se fijan, cuando varían las generaciones, aquí está 17, al aplicar esto, que es la regla de escala, vemos que realmente está una curva sobre la otra. Ahora el siguiente parámetro es variando los diferentes altos de la barrera. Aquí están los datos. Este es un alto de la barrera de 0.5 metros, un ancho de 2000 ancos, y bueno, incidencia no hay ninguna. Ahora, cuando varían los diferentes altos, pues yo quitaría nuevamente la transmitancia, y al variar, y al hacer escalamiento, yo encuentro, es una forma de relacionar el escalamiento, que de solo tener un resultado, yo puedo tener el otro. Porque si fijan, aquí es el alto de la barrera 1, y si yo le hago 0.5 a la 4, que es el escalamiento que él ha encontrado, obtengo exactamente el otro. Entonces, eso es muy interesante para poder relacionar una cosa con la otra. Acá en este caso, vamos a decir de que yo puedo relacionar una generación con la otra sin siquiera calcularla, con yo tener nada más. La llevo a la 9 y ya tengo la otra. Esta otra aquí es el escalamiento es a la 4, esta es la regla de escala que me encontró, y si lo llevo a la 4, obtiene el otro. Y ahora variando los diferentes anchos de la barrera, perdón, del sistema. Anchos del sistema es todo, no nada más de la barrera principal. Lo que hace es de 500 y 1000. Eso es para que vean la diferencia. Transmitancia, consumo de energía, y ahí están los grupos. Ahora, cuando aplica el escalamiento, que aquí es un poco más complicado. Aquí no solamente hay que elevar el argumento a la potencia 4, también cambia la energía. No nomás es elevar el 500, como en el caso anterior, que es el punto 1 a la 4. Aquí no, aquí también es dividir la energía entre dos. ¿Para qué? Para obtener el escalamiento de este. Entonces, cuando es diferentes generaciones, yo elevo a la 9, cuando es diferentes altos, yo elevo a la 4, pero cuando es diferentes anchos, aquí también un cambio, que es en la parte energética. También hay que modificar. Y ahora lo que nos digo, perdón. Y entonces, como ya habíamos dicho antes, que se obtienen de forma individual cada uno de los escalamientos, después se combinan para obtener una expresión general, y qué es lo que ha hecho la de cada una de las ecuaciones, nosotros la podemos poner en una sola. Y esto, con esto podemos obtener una expresión para los diferentes parámetros que hemos cambiado, que es el número de generación, que es el alto de la barrera principal y el ancho. Bueno, y también ahí afecta la parte de la energía. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ya se ha hecho. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Pues con el mismo potencial, con la misma topología, ahora calculamos, pero a incidencia de 30 grados. Para diferentes generaciones. Nosotros tenemos la generación 6 y 7 y vemos que, o sea, encontramos la regla de escala, que es a la 9. Entonces, esta es exactamente
la que encontró él, la existencia normal, cumple la misma regla de escala al entenderlo. Si yo cambio el dato de la barrera, ya escribo más rápido, nuevamente, 30 grados, nuevamente se cumple una regla de escala, pero además es la misma. Es la misma regla de escala, cambiando los diferentes datos de la barrera, pero a incidencia de 30 grados. ¿Qué pasa cuando yo tengo diferentes anchos? ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo? ¿Por qué sucede? Pues, no sé. Cuando variamos los diferentes anchos de la barrera del sistema, a 30 grados, nuevamente, cumple exactamente la misma regla de escala. Y bueno, para no ser tan redundante, cuando lo hacemos a 45 grados, también cumple la misma regla de escala para diferentes generaciones. Para incidencia de 45, podemos seguir la misma regla de escala para diferentes anchos, digo, diferentes altos y diferentes anchos del sistema también vuelve a cumplir la regla de escala. Lo hicimos para los resultados, que es 60, y también cumple exactamente la misma regla de escala. Entonces, para ir un poco más rápido. Ahora, ¿qué pasa? Si ahora lo que fijamos es la energía, lo que variamos es el ángulo. ¿Cumplirá la misma regla de escala? Pues la respuesta es sí, cumplirá la misma regla de escala. Ahora la distancia con respecto al ángulo. Aquí solo puse un resultado porque estaban un poco pesaditos. Pensé que iba a meter un poco aquí. Y entonces, para diferentes generaciones, pero ahora la transmitancia con respecto al ángulo. Para una energía fija. Vemos que cumple la misma regla de escala para diferentes generaciones, para diferentes datos de la barrera cumple la misma, y para diferentes anchos del sistema cumple la misma regla de escala encontrada por el compañero. Ahora, ¿qué pasa en las propiedades de transporte? Donde ya se tiene que hacer una integral para de la transmitancia para poder encontrar la propiedad de transporte sobre todos, bueno, sobre tenemos piso de 2 a piso de 2. Para la transmitancia con respecto a la energía, diferentes generaciones, alto de la barrera igual 0.5, ancho 2000. Vuelve a cumplir la misma regla de escala. Solo hay un pequeño cambio en las componentes de Y. Pero al hacer este cambio, la regla de escala es exactamente la misma. Cuando yo cambio la barbaridad de diferentes altos de la barrera principal en la generación 7, que es la que se ve más bonita, porque en la 6 aquí se ve un poco separado, vuelve a cumplir la regla de escala, pero solo hay un factor ahí que es multiplicar la energía por 2 cuando es 1. Pero hay demás, todo es exactamente lo mismo. Y cuando hago los diferentes anchos, aquí sí es exactamente la misma. Entonces, quiero hacer hincapié en las propiedades de transporte, porque son muy importantes sacar las reglas de escala en este caso, en las propiedades de transporte. ¿Por qué? Porque los experimentos que se hacen recientes sobre el grafeno, como el base de grafeno, para diferentes estudios, se hacen calculando la conductancia. Entonces, si nosotros calculamos la conductancia y obtenemos las reglas de escala, es algo muy importante. Más importante que si lo sacamos para la transmitancia, puesto que los experimentales les interesa más las propiedades de transporte para sacar resultados. Es más fácil en el laboratorio sacar la conductancia que la transmitancia. Entonces,
Bueno, las conclusiones de grandes rasgos son de que el proceso de campo puesto muestra varios tipos de propiedades de escalamiento locales, diferentes tipos de condiciones de transporte. Este medio de escalamiento da la posibilidad de tener una aproximación de una forma general para los diferentes parámetros. El proceso propuesto es ideal para estudiar propiedades de escala en sistemas de barras múltiples. Y esto es lo que las propiedades intermedias, las de transporte, son de gran importancia, ya que los experimentos recientes se calculan en base a la conductancia. Y bueno, las perspectivas, que es parte de mi tesis, es ahora hacer un sistema con potenciales electrostáticos, ya no con sustratos que rompen la simetría. Esto ya es diferente, la forma de tener cada una de las barreras, enseguida por tensión, campo magnético. Eso serían las perspectivas de este trabajo. Y bueno, eso con el trabajo, pues sería todo. ¿Puedes empezar? A ver, yo me gustaría
platique si esto se presenta en otro tipo de excitaciones elementales, otras ondas materiales que llevamos. Por ejemplo, electrones de Schrödinger. Ah, ese tipo de terreno de escala no se cumple. En ondas acústicas. En ondas electromagnéticas. Ah, no sé, pero. O sea, ¿por qué para nosotros es tan importante este resultado? Para el grupo. Como grupo es muy importante el resultado. ¿Sí? Porque si no, esto no se presenta todos los días. No, las reglas de escala. Sí, sí, las reglas de escala no se presentan en cualquier sistema. Sí. Y incluso, no sé, pero también tiene que ver el propuesto. El potencial, ese potencial lo ha estudiado Dan en ondas electromagnéticas, en ondas de Schrödinger, materiales acústicas, y no cumple. No es el potencial únicamente. ¿Qué más? ¿Estos son electrones de qué? ¿De qué? Nosotros en el reporte decimos, los ingredientes básicos para esto son el potencial, que sean electrones relativistas y que se rompa la simetría para que no se conserve el pseudo spin y surja esa otra simetría en las propiedades. Porque es lo que decía Amanda, eso sí, lo que dijiste es correcto. Él decía que la geometría importa si tiene que replicar las propiedades físicas. Sin embargo, por muchos años no se ha encontrado. Sí, este tipo de sistema lo que tiene, que rompe una simetría y hace que salte la velocidad. Y en nuestro caso, incluso el transporte, que es una integral, uno no espera que vaya a presentar esas propiedades. Es una integral en todos los ángulos. Incluso la transmitencia con respecto al ángulo también cumple. Esas son tres cosas. Que la incidencia oblicua, cuando varía el ángulo, y transporte. Cumple la diferencia. Son esos ingredientes. Todavía estamos investigando más ingredientes, ¿no? Porque ya no es algo que sepamos a priori. No, los niños. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los jóvenes? ¿Nada? Agradecemos nuevamente. Nos esperamos en el siguiente seminario el próximo jueves. Muchas gracias.